conexión, una tu matinal te alegra la vida. 11 de la mañana ya con 6 minutos, 11 con 6, señoras y señores, llegó el momento del desafío. Oye, pero usted está más pequeña. Pero equipada. ¿Por qué? ¿Por qué? Nada de taco ni nada. ¿Qué pasó? Oye, estoy nerviosa. ¿Por qué? Estoy muy nerviosa porque llegó el momento de los desafíos que yo sé que a ustedes también les encantan en la casa. Todos ustedes han ganado, Karim, tú, Cata, sí, todos ganado. Han ganado sí, alguna vez, a mí me ha ido pésimo. No, tú no. Pero veamos cómo nos va a ir el día de hoy porque ya llegó el equipo de Free for All. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y ustedes? Muy bien. Gracias por venir nuevamente y gracias por darnos dinero, que es lo que tenemos hoy día. Porque esta iniciativa es maravillosa. Fomentar el ejercicio, el deporte, por un pequeño incentivo monetario. Digo pequeño entre comillas, porque he visto que se han ganado buenas luquitas algunos. Sí, ¿eh? Sí. Sí, de hecho, ayer se nos fue la mano. A ver, cuéntame. Ayer se nos fue la mano, porque el desafío era 2,000 pesos por tiburón. El tiburón es este pucha. La flexión de cobre. La flexión, pero que termina con un aplauso arriba. Ah, ya. Y yo dije, no, yo creo que van a ser unos 20, no más 30 quizá, 40, 45, no. 50 y así. Oh, ¿y dónde estaban? ¿Dónde fueron? Estuvimos en Baquedano, sí. Fuera sí. Del metro de la línea 1, la línea ajá. Roja, y en verdad llegó mucha gente, avisamos con un sí. Día de anticipación y llegaron más de 60 personas, así que estuvo muy todo bueno. Bueno, no, ayer estuvo bueno. Súper chulo. Pero ahí entiendo que como avisan con anticipación va gente preparada para, sí. ¿No? Sí. Pero igual gente que estaba mirando no se atrevió sí. Igual también. No, ¿no? Sí. Todo eso llega pequeño. Gente que de repente nos pregunta así como ¿qué están haciendo? Ah, ya. Ay, ¿puedo participar? Sí, obvio. Y se van y se inscriben. Bueno, contemos para la gente que todavía no los conoce, ¿de qué se trata Free for All? ¿Qué es lo que buscan? ¿Dónde los encontramos? Bueno, por ahora nos pueden encontrar en redes sociales, en TikTok, Instagram, y nosotros en verdad lo que hacemos es premiar a la gente por hacer ejercicio. Hacemos activaciones deportivas y activaciones físicas tanto en la calle como en espacios privados. Uh-huh. Y en verdad lo que buscamos es incentivar el deporte, que en el fondo en Chile se posicione la actividad física como un elemento fundamental del bienestar. Y en verdad nosotros somos como Mr. Beast, pero versión deportiva. Muy bien. Y nos cuesta, Nina, nos cuesta hacer deporte, digamos, por algo propio, ¿no? Que nazca de nosotros, pero ustedes tienen ahí el premio a favor, que es Luquitas en efectivo. Y el día de hoy también trajeron una actividad deportiva. Sí. ¿Hay desafío? Sí. Hay no. Doble desafío. A ver, vamos bueno, uno de esos es uno de los que hicimos ayer. A ver, porque a ver. Además de ser desafío de tiburones, uh-huh. Hicimos un desafío antiguo, como pre-pandemia, que era el Sally Challenge. No sé si lo conocen. No. Ese que está, lo voy a hacer acá arriba de la... A ver, espérate un poquito, ya, que nos están tomando, Voy a poner como por aquí, Marque. Ahí sí. Sí, ahora sí. Vale. Dale. ¿Qué es el Sally Challenge, sí. Pero es en el piso, lo voy a hacer acá para no bajar más. Es esta canción que dice, bring Sally up, bring Sally down. Bring Sally up. Y son 3 minutos. Ahí está sonando. Son 3 minutos. Yo dije, ya, aquí sí los pillo. Este es un desafío difícil. Y al final quedaron 6. Y había premio para 5. Entonces les dije, quédense. Y se quedaron en el piso esperando que alguien se le acabara la fuerza. Y ahí, claro, un chico empezó a levantar la cadera. Lo tuvimos que eliminar y quedaron los 5 ganadores. ¡Qué bueno! Estuvo muy bueno ese. ¡Qué buen desafío! Y este en particular es... Bueno, me gustó esa parte de que nos cuesta hacer deporte, sí. O hacer ejercicio. Y por eso mismo nosotros queremos, nuestra meta realmente es encontrar la mayor cantidad de ejercicios, deportes, sí. Para que todos tengan dónde elegir. Ajá. Así como, por ejemplo, no sé, pucha, yo no soy bueno para las pesas. ¿Y qué pasa si eres bueno para el equilibrio? Claro. ¿O qué pasa si eres bueno para el fútbol? Claro. Entonces, eso, hoy día les trajimos algo que podemos meter acá, no como una cancha de fútbol. Entonces, es cuerda floja. Muy bien. Entendemos entonces. Explícanos entonces. O sea, el desafío de cabeza. Este, no. Una rueda. No lo pidas tanto, por favor, Tomás. No. Este desafío lo queremos llevar, ojalá esta semana a la calle. Ya. Y tiene dos modalidades. La primera, que es un poquito más sencilla, es simplemente hacer equilibrio y pasar al otro lado. Okay. Idealmente lo más lento posible. Ah, y ahí yo Tomás nos dice simplemente. Una cosa así a diario. Si claro. Yo voy y cruzo de un lado al otro, 20,000 pesos al tiro. Uy. Pero si uno se tiene fe, ¿sí? Y digamos que yo voy, yo llego acá y digo, yo voy por 50. ¿50,000 pesos? 50,000 pesos. Yo tengo que ir en reversa. Ah, claro. No. Y si lo logra,
Sí. Muy bien, así es. Muy bien, muy bien. Este, caballero, okay, ustedes están, ya están con zapatillas la chiquilla y están esperando sus 20 mil pesos o 50 mil pesos. Yo me saqué los tacones, señora, en la casa para poder hacer lo que puedo. Vamos. En esta cuerda floja. Tú puedes. Yo primero no, te tengo fe. Cachipún primero. Te tengo fe. Cachipún, ya, cachipún entre los tres. Ya. Cachipún. Muy bien, yo voy primero. Yo siempre quise ir primero, en primer lugar. Vamos, Yanka. Muy bien. ¿Hay alguna recomendación o no me quería ayudar? Hay, que... hay como un contra, o no sea, que gane. Una regla. ¿Una regla? Claro, que es pasar en más de 10 segundos. Ah, para que no pase rápido. Claro, para que no, okay. No pase como okay. Por suerte. Ok, te la cedo, Pero no estamos como con timer, entonces pasa. Pasa nomás. A tu ritmo. ¿Alguna bueno. recomendación? Primero el pie menos hábil. Primero hay buenas recomendaciones. Bien, buen punto. Cuando tú te subes, mira un punto lejano y fijo. Eso es lo que no, va a mirar. No la cuerda. No la cuerda ni tus pies. No. Ok, ok. Estoy nervioso. Muy bien. Ya, yo me voy a poner acá cualquier cosa. Ya perdí, ¿ah? Música de equilibrio, señor director. Ya perdí. ¿Qué más te vas a decir? No siento la cuerda. Espera. Eso, ahí. ¿Viste? Concentración. ¡Oh, no! ¡Vamos! Concéntrate, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Bueno, otra pequeña recomendación que es cuando uno uno siente que ya no da más, uno puede hacer un pequeño como saltito, como un impulso. Ah, y eso te da mucha más estabilidad para poder salirte como más por relajado. Por eso me caí entonces. Ya. Esa era la explicación. Uy, vaya, mamá, vaya. Ya. Ah, cachipún, cachipún. Sí. Cachipún. Cachipún. Sin zapatillas es más fácil. ¿En serio? Sin zapatillas. Sí, es más fácil. Ay, ya. Porque uno puede aprovechar de usar los deditos. Compañeritos, me dieron ideas. Voy a ponerme cómoda entonces. Cata. No, ¿con el es pie? Muy difícil. ¿Con el pie malo o con el pie bueno? Cambia un poco el pie bueno acá. Porque yo soy diestro, pero aquí yo me siento más estable con el zurdo. Ya. Y entonces no tengo que mirar un punto fijo. No, a la mira acá, primera. Mira acá, no ha pasado. Mira no por pasado, acá. Todavía no pasa nada. Mira un punto por acá. Ya, voy a mirar un punto vamos, fijo. Vamos, tú puedes. Concéntrate. De nuevo. Bien. De nuevo, vamos. No. Igual. ¿Quizás con la zapatilla dices tú? Sí, porque por lo menos a mí me da más estabilidad. Que tengo el tobillo medio. O sea, Tomás quiso decir algo para mientras tanto pasa tú, ¿no? Ya. Sí, Alejandra. No te hagas yo voy a dar sin zapatos, pero no me enfoque en los pies. Ok. Que mis pies son muy feos. Se ríen allá. Las empanadas de caramelo no están a la venta. No. No, pero ni siquiera puedo poner un pie. Ayúdale. Si puedo, es que yo soy un desastre. No. Si puedes. A ver. Vamos, muy bien. Ya un punto fijo. Eso, un punto fijo. Eso. Saca el pie de atrás y va a tener mejor equilibrio. Mira, bien. Muy bien. Bien, ahí ya se está soltando. Canapé, canapé. Yo estoy acá. Dale. Oye, pero qué difícil. Soy un desastre. Tú puedes. No, hay que incentivar a la gente. Vamos que se puede. ¿Puedes estar acá ahora? Sí. No. Vamos, uno más. No. Un pasito más. El canapé de atrás adelante. Más. ¡Oh, no! Bien. ¿Quieres intentarlo tú? Intentarlo igual al del equipo técnico. Sí, con zapatillas. Sí. A ver, voy a intentar con zapatillas. Voy a intentar con el otro pie. Ya. Vamos a ver. A ver. Oh, bien, muy bien. No era la zapatilla, señora, en la casa. No era la zapatilla. Yo creo que puedo. Yo creo que puedo. Aprendí de los errores del pasado. Y si cruzo, ya no. ¿O tiene que ser lento? No, cruzo. Ya cruzo. Solo por ahora, ¿no? Sí. Ok, vamos. Ya vieron nuestro atención. Nivel. Atención, porque ya aprendí ya de los errores. Sí, dale. Ya aprendí, señor. Yo ya aprendí, mira. Bien, bien. Gracias. Estaba todo preparado. En principio era un error, nada más. Bien, ya. Vamos a pasar de mano, ¿no? De cabeza. Venga. Vamos. Ya, oye, vamos. Ganaste 20 lucas. Ah, muy bien. Lo que vamos a hacer es que, como ya han ganado harto, en la primera persona que logre pasar este desafío, cuando lo hagamos en la calle, la primera persona se gana 40. Excelente, maravilloso. A nombre tuyo. A nombre mío. Entonces yo cedo estos 20 mil pesos al siguiente ganador. Al siguiente pozo. Que van a estar, no saben todavía. No sabemos todavía, queremos que sea sorpresa. Ya. Vamos.
Venga, venga, venga. Como un gatito. Bien. No, pero bueno, mira. Dale, dale, confía, confía. No queda poco, queda poco. Confía, no confía. No puedo soltar a Nina. Confía en tus piececitos de niño. No puedo soltar uno a más, Nina. Solo uno más, solo uno más. Qué increíble. Trajo mucho recuerdo. Bien, bien, muy bien. Voy por la última vez. Voy por la última vez. Vamos, no, Cata. Niña. Tú puedes, no, Cata. No, tu ayuda. Cata, sale. Vamos. Ya, eso era un juego. Dale, otra, otra. Eso era un juego. Tú puedes, juego. Cata. Cuando no estábamos en vivo, quiero decir que en pausa avancé bastante. ¡Falso! No lo sé, no lo sé, no lo sé. Avancé bastante. No lo sé, no lo sé. Ya. Vamos, tú puedes. Bien. Bien, bien, Cata, bien. ¡Oh! No, pero bien. Oye, pero... Oye, qué tremendo desafío, señores. Y lo más importante es que... Uno se divierte, sí. Uno se detiene, se atreve por lo menos, ¿cierto? Sí. Bueno, ayer fue muy chistoso porque el tiburón, cuando yo escucho tiburón me acuerdo de Nemo, buscando a Nemo, sí. Cuando le dicen eso mismo. Tiburón, sí. ¿Cómo es un tiburón? A ver, dame el tiburón aquí y a ver si podemos replicar. Oye, ese antes del tiburón. Bueno, hablando de Nemo, ayer les decimos a los chicos como, chicos, necesitamos hacer la introducción del video, entonces lo que les vamos a pedir es que vamos a decir, hoy día, desafío de tiburón sin, y los chicos atrás, tiburón sin, y se reían y decían, de nuevo, entonces eso es lo que buscamos, que el deporte, que la actividad física sea entretenida, aunque de repente se vea como amenazante, como quizás lo de ahora, es cierto, se puede subir a eso, se puede llegar a un punto donde uno ya lo disfrute mucho, reírse, generar esas endorfinas, ¿no? De poder pasar por ahí, estar más alegre. Acostumbrado a esta altura es muy poco. Ah, no, es un edificio. Falta la vara. Vamos a ver un tiburón. ¿Qué es un tiburón? El desafío de ayer fue tiburones, tiburón sí. A ver. Y el tiburón es un pucha, ya. Pero que en vez de terminar aquí, termina en un aplauso. Entonces yo estuve resfriado, entonces no pude probar el ejercicio y dije, no, yo creo que 30 me hace. Ya. Pero salió un chico con 59, 54, 49. Puro 40. El primero partió con 44. Por rayos. ¿Y tú también lo puedes hacer? Sí. A ver, vamos a ver qué tal los tiburones. Nina, saca la cara por las mujeres. También hay que el bolso del dinero. Bueno, participó una sola chica y ella logró hacer... 29 parece. Eso. Ah, pero. Bien. No, mira, no, hay talento acá. Talento. Falta apoyo, nada más. Qué técnica. Sí, me encanta el pucha. Tiburón sin, vamos. Tiburón sin. A ver qué sucede aquí. Anda probando con un primer impulso. Sí. Y si es que no llegase a poder, puedes poner las rodillas en el piso. ¿Qué pasa si se pega en la boca y se revienta los dientes? No, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Pulido. Ayer muchos decían, más allá del piso no va a pasar. Eso es verdad. Y aquí voy. Vamos, tiburón. Sí, tú puedes. ¡Ya! ¡Qué bueno! Muy buena técnica. Muy buena técnica. Nunca creímos. Bien, puñito, puñito. Muy buena técnica, la verdad. Vamos, Alejandra, tú puedes, tiburoncín. Este sería muy bueno. Más que tiburoncín, sería como piececito de niño. Anda testeando a ver cuánto impulso puedes lograr hacer y lo saltas. ¿Cómo diga? Remóntate ese tiempo, Alejandra. ¿Dónde ibas al gimnasio? Alejandra, hay que subir. Déjenme aquí durmiendo, dice. No lo puedo creer. Mira, lamentablemente Alejandra ha quedado debiendo 20 mil pesos. No, Ale, tú puedes, vamos. Pon la rodilla en el piso. Eso, ahí. Ahora sí, ahora sale. Ahí mejor. Un verdadero tiburoncín. Oye, muera. Se ríe, Ale. Más que tiburón parece. Más que tiburón parece como un. No. Un delfín fuera del agua. Muy bien. Un aplauso a Ale, lo veo igual. No es fácil. Para nada fácil. Muy bien. De hecho, este es un desafío igual exigente, entonces les dijimos, no es necesario muy buena técnica, solo necesitamos que hagan el aplauso arriba. Sí. Ahora que cuando aplaudí y caí, igual es duro de vuelta, sí, ¿no? Uno aprende como de repente que o más rápido, más lento. Y ustedes me están diciendo que ayer hubo gente que hizo, ¿qué? 40, 59. 50. No, no te creo, 59
29 de eso. Pero no está, no está en el video porque lo tengo que editar hoy día. Se pasó. Pero eso fue ayer. Eso fue ayer. Ah, por eso. Sí, pues yo dije, no, vamos a llevar premio por el Sally, el evento de Sally. Ajá. Ya llevamos 5 ganadores. Vamos a hacer un evento de versus, que fue muy entretenido, que era yo contra la Nina haciendo tiburones. Ya. Y el último que quedaba con la mayor cantidad ganaba. Ah, perfecto. Esos eran 5 y 5 más, que era el cada tiburón por 2000. Entonces yo después decía, oh, se nos fue la mano. A ver, ustedes nos dijeron que como yo pasé esta wincha, estos 20,000 pesos que yo gané, se lo vamos a dar al que cuando esté en la calle pase el primero el que pase. Primero que pase. Ah, ¿qué pasa? ¿Cuánto hago yo para abonar? ¿Quieres sumar? Claro, ya. Este desafío, sí. Pero para sumar a otro participante. Bueno, ¿cuánto sería? Sumemos 6. Estaríamos en 26. ¿6? ¿Tengo que hacer 6? No, no, que no. Tú puedas. Luca, ¿estás poniendo Luca por no, acá? Cantidad, no, cantidad. ¿Cantidad cuánto? Lo que tú puedas. Ah, ya. Somos, o sea, los que yo haga, sí, se le abona. Se multiplican por 2, por 2,000. Y se le abona a quien haga el desafío. Ok, ok. Vamos, porque yo quiero que la gente gane dinero. Vamos, Yanka, saca la cara por los hombres, saca la que está en sintonía. Con de vuelta. Lo debería haber dejado para que te de vuelta. Te debería haber dejado el reloj para que te calcule las calorías. Ah, claro. Ya, entonces, la cantidad que yo haga la multiplicas por 2. Por 2 para que el siguiente pueda gane, ganarse el lugar. Ya, vamos a ver. Dale, ya. Ustedes me dicen si está bien, está mal hecho, ¿ah? No, ya, van a estar bien, van a estar bien. Vamos. Tiburón sin. Cuenta, tiburón sin. Vamos, tiburón sin. Uno. Como si nada. 3, 4, 5, ahí tiene. 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, sigue, sigue. 11, 12, 13. ¡Sí, sí, no! ¡No se podía! Oye, pero dando puntaje, no, no le pegué. No, no, no importa, no importa. Me hubiese podido hacer. ¿Cuánto sumé? ¿Cuánto sumé? 13. 26. 26 para el que lo haga la próxima vez. No, es más. ¿Más? Es 26 más 20, 46 más 6. Es 52. 52 lucas. Wow. Al primero que cruce aquí en algún lugar de Santiago donde ustedes estén. Más 20. Más 20. Porque estaría pasando el desafío. Claro, sí, claro. O sea, es el regalo, o sea, completo. ¿Cachai cómo son? Acabamos de abonar 72,000 pesos al próximo. Que cruce la. El presupuesto era 100, pero ahí vamos a ver qué hacemos. Wow. Oye, qué bueno. Un aplauso, chiquillos, que tienen plata. Oye, sí, quedamos equipados. Más un reloj, más un celular. Si usted quiere conocer más de Free For All, bueno, puede hacerlo también a través de las redes sociales, chicos, ¿no? Sí. Acá está nuestra cuenta de Instagram. Nos pueden seguir en freeforall.cl y del mismo modo en TikTok, que también somos freeforall.cl. Bien, chicos, felicidades, porque ustedes están motivando a que la gente haga actividades deportivas, una vida más sana. Sí. Que se atrevan, que jueguen, que lo pasen bien finalmente. Y que ganen, ¿sí?, platita, que claro, es lo bueno, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, premiar sí, por la actividad física. El esfuerzo, sí. Muchas gracias, trabajo, de verdad, por venir, por contar por contar con su presencia. ¿Qué tal si nos despedimos todos arriba? ¿No? Sí, ¿No aguanta? No sé. Lo dudé. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. ¿Aguanta o no aguanta? No sé. Las tres chiquillas mejor. Sí, mejor, mejor. Ya, ahí nos despedimos. Nos podemos hacer igual. Yo también. Ahí está, mira, mira, mira. Ahora ya pude, pues ahora, recién, ya tarde. Ya lo agradecemos. Ahí sí, vamos. También contigo en la mañana. Así, yo me voy. Yo me voy. Me voy a descansar. Seguro que me voy a tener una licencia, claro, por el 12 de voy a tener que tirar un poco el pectoral, ¿sabes? Pero por supuesto que tu conexión matinal continúa hasta la 1 de la tarde. Un aplauso para los chiquillos, por supuesto. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Traiga más desafío. Queremos más desafío. Muchísimas gracias. Quiero ver la palmita para arriba de turita la cumbia.